Just wait till we're actually live and we're getting those. Yeah, yeah, I got it, I know. That is ready, Madison? I gotta pull up my phone and see if we have good sound. Madison? Yep, we're just checking the sound. Should I do which one? Give me a sound check. If you guys can hear me, give me a thumbs up. We're going live today. Can you give me a thumbs up? Woo! We got sound, excellent. So, first of all, today, right now, we are tuning in and we are reaching out on GGTV. I'm Shauna Bernard. Thank you for tuning in. Today, our number one request we've had on our Facebook, Instagram, everything has been the owner handler. So it's just. Ya vamos a poder ver y lo que también les va a querer mostrar Tony y todos nosotros acá es que ustedes puedan hacer en el caso de los handlers y de los handlers que están en sus casas y todo el tema, que puedan aprender a hacer un pool, en este caso, un pool estándar. So I've seen so many. A couple of key mistakes of clippers. You're going to talk about. Lo que es hecha por gente en la casa o, en este caso, lo que también vamos a querer también, chicos, la marca Wall. Ustedes la pueden encontrar y si no la pueden pedir por internet. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy día. ¿Cómo ustedes pueden trabajar debido a todo este problema que estamos viviendo y que estamos en nuestras casas y que no podemos mantener nuestros perros, poder hacerlo de la mejor manera? The most common mistake I see the owners making is this. Oh, and I've seen it so many times lately. They get their new whatever clipper they order off of Amazon, and they get it, and then they use it without the guard or the attachment. And it's like actually to the skin. Sí, la verdad es que esto que nos está diciendo Chona es súper importante, porque muchas veces nosotros podemos comprar, o en la casa podemos comprar nuestra máquina, ¿verdad? O sea, podemos tener nuestra máquina, pero ¿cuál es el problema? Que no ocupamos, chiquillos, el alzador y podemos hacerle daño al perro. Acuérdense, por favor, siempre, siempre, acuérdense siempre de que tienen que tener el mayor cariño y amor cuando van a hacer este trabajo y preocuparse del perro. Eso es lo más importante. Most clippers are going to come in two different varieties, especially if you are ordering just on a commercial line. So that's just like the everyday pet owner. This video is like directed directly at you. So the one style, you're going to take the teeth and you put the clipper blade underneath and it just sort of snaps over. And you do have to apply a little bit of pressure on that. And that's going to be, now that's going to leave you that much hair. Sí, lo importante es, si ustedes se pueden fijar, y lo que nos mostró Chona en el fondo es cómo ustedes tienen que posicionar el alzador. En el fondo, ustedes agarran el alzador, lo posicionan hacia atrás suavemente y después tienen que apretar esta zona. En general, el alzador, en las diferentes máquinas que podemos encontrar, es la misma función, chicos. O sea, no es muy complejo, es poner el alzador y esto también les va a poder permitir el largo del pelo que ustedes y queremos generar, porque muchas veces nos encontramos que le pasan el número 10, que no ocupan el alzador y obviamente queda sumamente corto y tampoco estéticamente bonito. The other style, especially in commercial grooming, is going to be, now, this is like the serious. Can we check? Can you guys hear me? Am I back on? Give me a thumbs up if we're back on. Avísenme, chicos, si estamos conectados, tengo un problema de conexión, pero por favor avísenlo. We're back on. We're good? Yay. No, we're good. Just kidding. Yeah, we're good. We're good, yay! Okay. I apologize about that. We are live and live in the country. So if you are just an owner, okay, so this is like definitely the Cadillac. This sucker will, you could go and shave an alpaca. You can shave literally any kind of dog. If you're just an owner, though, you really need to think about this. The price comparison, this is a professional clipper. It is unbelievable. And this commercial clipper is probably going to sell for around
$70 to $110, somewhere around there. This you can probably get for about $150, and this professional strength, unbelievable. La idea, chicos, es que, bueno, lo que nos contaba un poco Chona, en el fondo, mire, ustedes tienen diferentes tipos de máquinas, en este caso son máquinas de muy, muy buena calidad. Y la verdad que lo que también ella nos recomienda es que si ustedes van a trabajar con su perro, que ustedes pueden encontrar una a un menor precio. Pero la verdad, y lo que yo también estoy de acuerdo con Chona, es que mejor que ustedes obtengan una profesional por lo mismo, porque es una máquina profesional. O sea, en el fondo no, el definido y todo va a ser mucho mejor. Entonces, esto también tenganlo presente. Por un par de pesos, ustedes pueden tener una mucho mejor máquina. No es gran diferencia. Ella hablaba en dólares de ser alrededor de unos 20, 30 mil pesos, o en dólares entre puede costar 70 o 100, o 120, 150. Pero la verdad es que la utilidad y la rendición es completamente diferente, entonces eso también tenganlo presente. So the whole point of today was for us to teach you as an owner to do it yourself. Legitimately, that is what this, and we really want to stress safety. And we want to bring you all the number one questions we get. And just myself personally, watching social media for the last 2 weeks, I have seen disaster after disaster and dangerous things. So a couple key points. He's already been back, and I know he looks like a glorious dog, and he really is a tremendous dog, but it's springtime, and this is an important video. So what we're gonna do, and I am going to use, this is the professional clipper, but if you are an owner at home and you wanna do this, I recommend this, $150. You can get this, it's like nothing. Go with the Wall Brevera, it's a killer clipper. You're gonna use it with a 40 blade. If you notice, he's been properly bathed and blow-dried out. I'm going to go around and take the first round off. Now, remember we said at the beginning of the video, we're not going to use it without the guard. That's to the skin. It's brutal. Question. Could you recommend a set of scissors for an aspiring groomer? Absolutely, but just give me a second, okay? Remind me in a few minutes. We're going to buzz the sucker off first, okay? Wait, before I start. Before I even start, he's bathed, blow-dried properly, and I'm gonna pull the skin just a little bit tight. I'm working with the green attachment. He's an old man. He's like 10 years old, and he's a little bit slim, so I wanna leave a tiny bit of cover on him, but you're gonna see how much hair I take off. Okay, go. Sí, miren, ahora lo que Chona también nos va a mostrar, en el fondo, lo que tienen que hacer, lo que se tienen que acordar, lo que hablábamos al principio del programa. Ella está ocupando en este caso un alzador. Fíjense la diferencia y la idea es que también ustedes puedan comprenderlo y toda la gente de su casa, porque este es un video para la gente en la casa, o sea, para la gente que en estos momentos tiene su perro, tiene su pool, y para que vean la diferencia. Cuando ustedes no ocupan esto, es sumamente corto y muy pegado a la piel y puede generar daño. Y la verdad es que lo que nosotros queremos hacer con este video es mostrarles en el fondo cómo se puede generar un muy buen corte con una muy buena máquina a chico. Aparte, la máquina que está ocupando Chona no es una máquina costosa si ustedes quieren realizar este trabajo y más en las condiciones que estamos viviendo hoy en día. Entonces, la verdad es que yo se las recomiendo absolutamente. Vean el trabajo que ella está realizando, lo tienen que ir haciendo suavemente y siempre acuérdense, tienen que ocupar el alzador. En este caso, ella está ocupando un alzador de la marca Wall, color verde, para que ustedes lo tengan presente. Now listen, all of you owners, you can certainly go a lot shorter. This number two is one of my most popular ways. I do this all the time. I live very close to a lake. He's a very glamorous dog. We love him very much. He was Canada's top dog of all breeds. He's starting to show his age, so that's a personal choice. But you can go with a number of different varieties. And one thing that I love about Wall is that we have put them in the colors, yes, which is universal around the world. Eso es importante, chicos. O sea, más allá de si ustedes se fijan, y lo que nos contaba Chona es que en el fondo, el número 2 que ella está ocupando es el número que ella también, uno de los números que más le gusta y con el cual también puede generar una mejor transición. Pero más allá de eso, no se preocupen tanto en el forzax. Bien, si bien se tienen que preocupar del número, pero lo importante, estén donde estén, en el país que estén, chicos, estén en Latinoamérica, en Estados Unidos o en Europa, el color siempre va a ser el mismo del número. Entonces, en el fondo, si ustedes tienen el color, no tienen por qué preocuparse.
So a couple things. I'm going to reach out to some commercial groomers while we're here as well. If you just carry on with the green, and we do that fairly hard, if I come back with the yellow, and I just put in a little tiny bit of Hollywood hair on the back, and I put a little tiny bit of transition, and a little transition, it's going to make my commercial haircuts much prettier. And the first time we go around, we're just buzzing it up, but like, look at how much, this is live, this is actually happening. Chicos, tengan eso súper presente, o sea, en el fondo, si ustedes van cambiando los alzadores, eso también les va a generar un bello trabajo en un trabajo comercial, en un trabajo que lo pueden realizar en la casa, pero que al mismo tiempo va a ser un trabajo muy bien realizado y muy bien hecho. Ella, si ustedes se fijan, está ocupando ahora el alzador de color amarillo en la parte trasera para generar también esta transición en cuanto a los alzadores. O sea, lo importante es que también ustedes aprendan ahora la transición en cuanto a los alzadores para que lo puedan hacer en casa y lograrlo de mejor manera con su perro comercial. So another thing, especially because he's a boy, I like to, and it's summertime where we are, we want to make it a little bit, you know, easier to maintain. We can just take this piece here underneath, I'm just going to take that shorter too. We're putting him in a commercial haircut, and keep in mind we want to help your owners. But this is one thing, especially for the owners, you've got to be very careful of this if you're going to nick them. The flank. Be very, very cautious of this area. If you listen to one word of what I'm saying today, this part is an easy place. You can be at the veterinarian's as fast as getting your dog groomed. The other place is right here at the back. Right, there's a tendon right here. So if you're taking your clipper and you're ramming it down in here, I just have to really, so if, even if you're just at home shaving the dog off, just be very cautious of that particular area, as well as the armpits and also at the back of the ear. These three spots, or four spots, sorry, you really need to pay attention. Chicos, tienen que, esto es sumamente importante, más sobre todo lo que nosotros les queremos entregar en este programa. Fíjense que estas partes, estas zonas, los pliegues que tienen, en este caso los poodles, cuando estamos ocupando alzadores pueden ser sumamente también peligrosos. Entonces la idea es que ustedes también tengan mucho cuidado, sobre todo en la parte de los pliegues, en esta zona, en esta zona, en esta zona. Porque como estamos ocupando un número más grande en el fondo y diferentes colores también al mismo tiempo, pueden agarrar la piel y eso los puede llevar directamente al veterinario. O sea, de verdad tengan súper presente esa parte. Porque están trabajando, si bien están trabajando con una máquina, en este caso, tienen que hacerlo con mucho cuidado y fíjense también en la manera en que lo está haciendo Madison y Chona cuando pasan. Entonces, tienen que tener cuidado con eso porque pueden agarrar la piel si no lo hacen con discreción. So you can literally see how much freaking hair that takes off at one time. Like, that's a lot. And that's only one time around. Now, if you notice, especially owners, pay attention, people. I pull the leg forward. I don't ever jam the clipper into the elbow here, or into the, it's kind of fluffy skin here. What you want to do is you want to sort of change the angle. You want to go with the hair. If you're an owner and the dog is struggling, just leave that. Your groomer is going to be able to deal with that in a couple months. Don't worry about that. Sí, importante que esto lo tengan presente y la verdad es que a mí me genera bastante emoción comentárselo. ¿Por qué motivo? Porque siento también y creemos que tienen que ser sumamente cuidadosos con estas partes, chicos. O sea, tienen que fijarse que ustedes acá también tienen un pliegue y lo pueden agarrar inmediatamente. Entonces, eso tenganlo presente más si es el perro de su... que con el que ustedes viven, entonces, y con el perro que van a trabajar. The other thing, excuse me, that you have to be very cautious of is that you're not ramming the clipper into the flank. This is the easiest place, and it could be literally 6 or 7 stitches, that fast. I don't want to scare you, I want you to pay attention, okay? Sí, tienen que ser sumamente cuidadosos, o sea, esa parte tienen que hacerla con sutileza, chicos, no lo hagan de una manera en la cual sea fuerte. Acuérdense que siempre los
perros los tenemos que hacer con cariño y con amor y con cuidado, siempre tener mucho cuidado. Entonces, en el fondo, fíjense en cómo lo está haciendo Chone, que ella lo hace, o sea, lo hace suave. Ella no entra completamente porque esa parte es sumamente complicada. Esa parte les puede generar accidentes. Nosotros no estamos tratando de asustarlos, sino que ustedes puedan aprender y que tengan mucho cuidado. If you notice, I pulled the skin tight right here, and I went with the hair. Okay, I'm not going this way. That's how, and what happens is the skin slides right in between the blade, and that's what's going to cause the injury. So even when I'm going to shave down the front of the leg, I'm going to stand over here, and I'm going to pull the skin tighter, so I'm just for a safety factor alone. Fíjense cómo lo está haciendo Chona en estos momentos, chicos, y lo que nos explicaba. Y fíjense, sumamente es importante que tengan noción de esa parte de la mano. ¿Por qué motivo? Porque eso ahí en el fondo va a generar que esté más estrecha la piel. Entonces, de esa manera vamos a tener mucho mayor precaución al momento de pasar la máquina. ¿Por qué motivo? Porque, como ella nos explicaba, en el fondo, como tenemos mucha separación en esta zona, podemos agarrar la piel si no lo hacemos con cuidado. And the same back here. I'm very cautious about how I run my blade down the back of this stipple here. I just want to be very careful, and I don't want to let it ride in the middle because you can definitely catch the skin in there. Sí, esa parte, fíjense cómo lo está pasando Chona también ahora, chicos. Es importante que esto lo tengan súper presente, porque ustedes pueden, ustedes la pasan, no con sutileza, esta zona la pueden hacer, o sea, realmente la pueden dañar, porque aparte tenemos un tendón, entonces en el fondo tienen que hacerlo sutilmente para no agarrar la piel. So now if you notice really, oh, I didn't shave his rib. Just a second here, I'll shave his rib. The same thing though applies. I'm pulling the skin a little bit tight. I'm very careful when I'm in the armpit. And I'm just wrapping that over the rib. ¿Se fijan en cómo lo está haciendo Chona en estos momentos, chicos? Ella toma un poco y en el fondo agarra la piel un poco y ahí va pasándolo. Fíjense, fíjense en su mano y ella va y lo hace suavemente. ¿Por qué motivo? Porque así también va a ser más seguro. Acuérdense que estos son tips para la casa, chicos. Entonces tenganlo súper presente y tengan cuidado con esta zona. Siempre cuidado con el perro. Ok, here's the thing. All commercial dog groomers, every single owner out there, this really just happened. No kidding, but that is a shit ton of hair that just came off in a very small amount of time. Our products really do work. This is really is worth reaching out to all of you. What I'm going to do now, and I do this even in my own commercial grooming practice, every single day. So we've taken the first round. I just call it the first round. We're taking it off. We just get it off as fast as possible. If you're an owner, which this video is actually reaching out to you, there is zero wrong with what's going on right now. Okay, the dog is healthy enough. He's happy enough. He's not bleeding. Everything's going to be fine until the world goes back to the same way. Much better than a million videos I've seen this week, literally. But my next round is I'm going to just use a little bit of a leave-in conditioner, and I'm going to just give it a quick spray all the way. Oh, this one's broken. Broken. Just kidding, not that one. This one. And I'm going to just give him a quick spray with that, and then I'm going to take a slicker brush and back brush it. I see lots of conflicting stories about back brushing. Back brushing makes all the difference in the world. Like I said, if you're just an owner, it doesn't matter. If your dog looks like this, then go for it. It doesn't matter. That's great. At least he's happy and healthy, and we can carry on. If you're a commercial groomer and you're watching this, now just take your little slicker brush, and you're going to back brush it. Be careful not to scrape over the skin, but you do want to get that hair standing up. ¿Se fijan, chicos, en cómo lo está haciendo Chone y todo lo que nos está explicando en el fondo? O sea, si ustedes en la casa, esto es para los dueños de casas, para los dueños que tienen sus perros y que en el fondo no tienen mucho conocimiento, pero por el mismo motivo nosotros queremos mostrarles ahora cómo tienen que hacerlo. Ahora, si ustedes son groomers, tengan presente, porque muchas veces en la casa, las personas en la casa, chicos, no pueden tener
en este caso la Slicker. Pero para la gente y para los groomers que tienen la Slicker, fíjense en cómo lo está haciendo Chona en este momento. Ella le puso el spray, después subió todo el pelo porque en el fondo así va a poder quitar todos los pedazos o todo el pelo sobrante que tenemos y poder lograr un trabajo mucho más uniforme en nuestro perro comercial. So now I'm going to go back, and I always say I do the second time with a healthy amount of love. I'm more direct with how I'm going to shave it off, you can see. So those people that are out there saying you don't need to back brush it, come on. Even you owners can do better than that, I promise you. Listen to me. ¿Se fijan cómo lo va haciendo y cómo el trabajo? Fíjense, chicos, cómo va cambiando. Fíjense en toda esta zona y fíjense acá. Entonces, no nos pueden, en el fondo, no nos pueden decir que cuando no ocupamos la rasqueta, chicos, por favor, tenéis que ocuparla. Fíjense en cómo va cambiando, porque así levantamos todo el pelo y vamos a poder lograr una mejor uniformidad en todo nuestro trabajo. Y esa es la idea. Más allá de que sea un perro comercial o un trabajo comercial, siempre tenemos que pensar en ser mejores, en poder hacer nuestro trabajo mejor. Y esta es una de las maneras. Entonces, fíjense en cómo cambia toda esta zona de volúmenes con esta zona. Ustedes lo pueden ver. Okay, when I'm working on the back of the dog, I'm always going to position myself. Even if I was an actual just an owner, this is just a kind of a pro tip, is that it's all about how you position your dog. And if you are, you know, if you're just at home by yourself, then get somebody to hold the dog, like your wife, your kid, your anybody to hold the dog. It's going to be a lot more helpful. Because if they can figure out a way to do this for you, they're going to do it. So we're just going to hold the skin a little bit tight again, and we're going to just do the same thing all over again. ¿Se fijan lo que está haciendo Chona en estos momentos, chicos? Yo solo quiero que de verdad lo tengan súper presente y lo vean. Lo vean porque esto es para la gente en la casa. Ella tomó nuevamente, siempre preocupada de su perro en el fondo, y después pasa la máquina en este fondo. Ella está ocupando en este momento otro número y otro color, que es el color verde en este caso. Pero fíjense cómo ella lo va haciendo. Aparte, la idea es que si ustedes lo van a hacer en la casa, chicos, y ustedes se pueden fijar, Mason también le ayudó y está ayudándole a ella a poder afirmar en este caso todo el tiempo al poodle. Y eso es lo que nosotros necesitamos, contar. Si ustedes están en su casa, contar con alguien que les pueda tomar, porque eso los va a beneficiar mucho más a ustedes y también al perro para que esté en calma. Okay, this guy is getting pretty close to where we would start to scissor him. A couple key things I want you, especially as owners, because I hope that that's who this is primarily meant for, is the bathing and the blow drying. We have several videos available in our Doodle series and our Poodle series, so you should refer to those, because all of the things we're talking about today, right now, should be done first. Nails, pads, all these things. But you can see how you can actually go home. I'm hoping that all of you send me your videos and your likes, and you're like, oh my God, all your groomers are going to hate me. Sorry, groomers. I'm just trying to help, literally. Chicos, la verdad es que ustedes, bueno, están viendo también el trabajo que está realizando Chona ahora. Pueden ver cómo va cambiando. Si eso es lo importante, que ustedes vean que pueden realizar. Ustedes pueden comprar una máquina Google en este caso, con sus alzadores, y pueden realizar este trabajo. O sea, la verdad es que lo pueden hacer de muy buena manera. Pueden contar, pueden tener a su hija en este caso, que les afirme el perro, lo pueden hacer en su casa con esta buena máquina y haciéndolo de buena manera. Nosotros no queremos perjudicar en este caso a ningún groomer ni nada por el estilo, chicos. No crean que es eso lo que nosotros queremos hacer. Simplemente queremos ayudar a todos y que todos en el fondo puedan recibir el cariño de cada uno de nosotros y de Gigi TV. So I was actually like trying to rack my brain all day today, trying to think, especially key to owners. And one thing that I feel like is generally very difficult for anybody to learn is to hold a pair of scissors. So I was trying to think all day how I could show you as owners how you could do most of this stuff without even actually picking up a pair of scissors. So bear with me. Chico, esto la verdad es algo que a mí me parece sumamente importante. La verdad es que en el fondo lo que también nos van a mostrar ahora es cómo ustedes pueden trabajar con unas tijeras, siendo que ustedes nunca han trabajado con unas tijeras. ¿A qué quiero llegar en el fondo? Y es lo que quiere decir Chona en el fondo, que ustedes no tienen que ser los profesionales de las tijeras.
sino que con estos tips que nosotros les vamos a ir entregando ahora, que también les voy mostrando más ISO Lichona, van a poder ver cómo podemos lograr un muy buen trabajo con las tijeras sin tener tanto conocimiento. So one thing that I came up with is this. So instead of you having to use your scissors, if you take the guard off and you just set it, it really wouldn't matter which part. I usually set it myself at the 30 blade, but it wouldn't matter. Any of these will work. And if you've already got, you're pretty happy with how everything's looking right now, if you just come and you comb that hair straight down to the bottom, and then you don't have to pick up any scissors. Owners, this is for you. And it is a lot less dangerous for you to use a clipper than it is for you to ever, and quicker as well. And just realize this, if you're an owner, your dog is gonna be like, they're gonna play you, so remember that. They're going to try to play you. But look at how cute that is, and I didn't even pick up a pair of scissors. Quick other pro tip, you never have to pick up a pair of scissors. My daughter Madison, right there, she loves this one, she does it all the time. If you have a poodle, but it would work on any kind of dog, and your hair on the tail is getting too long, if you just twist it down to the end, you take the clipper, and you're gonna just buzz the end of that tail off. Make sure you've got your fingers above the bone so you have no problems there, okay? Oh, yay, awesome tail, okay? One more quick little tip, especially for you owners. Can I see this for Sarah? He grows ridiculously long ears, this guy. His ears are always crazy, out of control. And this would work on you doodle owners, any kind of dog out there that grows a really crazy amount of ears. And it's always a thing, like their ears are always in the water or in the toilet, wherever they're landing. If you just take and you feel down, now make sure you feel all the way down to the end of his ear leather. So that is approximately at the end of his nose. And here's, ears are really, really long. If you just make a guide with your finger and then you put your clipper on, the reason I'm showing you owners this mostly is I just want you to be very cautious with everything. I want you to be very aware. I want you to be inspired and I want you to do a good job. And don't be worried about your haircut being perfect. Be more worried about being careful with the dog. One more other thing that I get constantly asked that I really wanted to address. Two more things. Here we go. Is the paw pad. I get this question at least, I don't even know, like at least 10 times per week from professionals as well as owners. Excuse me. So can we, I think I need to just have to move this table just a tiny little bit. This one. So if you, especially in a large dog, it will work on a little dog. Sometimes the little dogs are, you know, rattier than the big dogs. He's a perfect, so we'll just, I prefer myself to stand behind the dog. But that doesn't mean to say, like, just because I do it that way, what I found in dog grooming specifically is that find a way that works for you. You do need to be cautious because there is, especially on the front, to be careful of the shoulder. You don't want to be wrestling them because you don't want to injure them. What I've noticed is if you just take them off a little bit, if you grab them just at the postern, you've broken their balance and you have more control. Sí, la verdad es que lo que también no, lo que queremos mostrarles, chicos, y lo que les queremos transmitir, la verdad, es que en el fondo ustedes, las personas en su casa pueden realizar este trabajo, pero si bien realizar un buen trabajo es lo ideal siempre y poder tener en el fondo un buen perro, un buen trabajo de peluquería, lo ideal, y con este video lo que nosotros queremos demostrarles, en el fondo, discúlpenme, es que ustedes lo puedan realizar en su casa, pero sobre todo que siempre tengan mucho cuidado con el perro.
Eso es lo más importante, chicos, siempre. Lo más importante, acuérdense que nosotros trabajamos con seres vivos y las personas que no trabajan y que nos están viendo en estos momentos es para que obviamente también puedan aprender y puedan saber cómo hacerlo. Tienen que tener mucho cuidado. Y lo ideal, y como ustedes pueden ver, Chona lo está haciendo. O sea, ella, fíjense cómo toma la mano y tiene toda la parte del plantar y ahí ella saca inmediatamente todo el pelo suavemente. Lo pueden hacer con este caso, con el número 30, porque obviamente al ser un número bastante más grande, por decirlo de alguna manera, grande en el sentido de que es de mayor número, pero que corta más, obviamente es más difícil agarrar las partes de la piel. Pero siempre háganlo con mucho cuidado y suave, no tienen por qué apurarse, es un trabajo que lo tienen que realizar en la casa, chicos, o sea, nadie los apura. So this is the best pro tip ever. It doesn't matter if you're an owner, just starting out. I had troubles doing this. Oh, this is what struggles I had doing this. So this is a great thing. You can, a lot of people will just scoop inside and they seem to be fairly successful. That's fine. I always struggled. So then it was shown to me, if you just take the last digit on both sides and you separate it, can you see that? Well, now you're too. Okay, now be very careful. You don't want to jam it into the pad. Right now you want to be very careful. So before we do it, we're going to just make it a motion like this. It's a rounding motion. You want to not be like shh, shh. But if you can get this, you're going to be like, my feet look fabulous. Chicos, fíjense lo que va a hacer Chona en estos momentos. Como ustedes lo pueden ver, lo pueden en el fondo también analizar, tengan mucho, mucho cuidado, pero fíjense, ella es un movimiento suave en el fondo, un movimiento suave que ella va realizando. Fíjense en la posición de su mano, es como si agarraran un lápiz. ¿Se fijan? De esta forma, de esta forma. Entonces, fíjense, ella lo va haciendo y lo va haciendo suave y va cambiando su posición, pero con un movimiento, llamémoslo un poco circular. Okay, so I also, this video is actually directed mostly at only just owners, but also because it is a poodle, we're going to show you a clean foot. If you want the long version, we have several other videos available. I'm just going to quickly show you how to do that. If I'm going to do a clean foot on him, because he's a show dog, or was a show dog, he's comfortable on a 30 blade. If it was white or something else, I would probably use a 9 or a 10 blade to be safe. Sí, miren, la verdad es que ahora en realidad lo que les va a mostrar Chona es que pueden hacerlo con el número 30, como les explicaba anteriormente. Y también fíjense cómo ella lo va haciendo de una manera a contrapelo, pero muy suavemente. Tienen que tener también cuidado en esta zona, chicos. Fíjense que ella no toca esa zona hasta el momento correcto de hacerlo, por el mismo motivo, porque podemos hacerle daño. Y esa es la idea, lo que nosotros le queremos mostrar con este video. Nosotros tenemos, como Gigi tiene, tenemos un montón de videos que ustedes pueden ver en nuestra página en YouTube de Poodles, muchos, pero este especialmente es para la gente que está en su casa en estos momentos, que compra una máquina a través de internet y que quiere realizar su trabajo en su casa. Eso es lo ideal. Y fíjense también cómo lo va haciendo ella y cómo va trabajando en este momento. So I guess the same as what we were talking about underneath, you have to be very cautious not to zing. Right between, they have a webbed toe, so it's the same as when we were going underneath. You want to make that around it. This will take time. I struggle. The struggle is real. The tips I can give you is try to pull the hairs out between each toe. Now, this video is dedicated to owners, so it doesn't matter. As long as you get the hair off, it doesn't matter. As long as they're, that's fine. But if you want a little pro tip and you want to get better, we have lots of videos on this too. Sí, fíjense chicos, esa es la idea. La verdad es que este es un video que nosotros les queremos mostrar y en el fondo es para la gente que está en la casa. Si les queda un poco más de pelo, no, no es trascendental. Pero lo ideal es que también ustedes lo puedan hacer de la mejor manera y tienen que tener mucho cuidado también por lo que les explicaba Chona, porque en el fondo ustedes, si entran con la máquina, pueden agarrar esta zona y eso puede ser lamentable, pero si ustedes lo hacen con cuidado y de la manera correcta, también en forma más bien circular, es mucho más fácil y así no van a dañar. Acuérdense que es un trabajo para el perro de su casa, entonces preocúpense siempre del perro. Eso es lo más importante y por eso es los tips que les estamos dando en estos momentos. So again, just like we did on the back bevel, that's what it's called, owners, it's called the bevel.
So we're just gonna use this. I have it on a 30 blade this time. I'm just gonna hold the foot and I can see the hair that's over directed. So I'm just gonna edge that in. And then I'm gonna give you a quick couple little scissor skills. But legitimately, if you had to let your dog go out like this, it would look better than a lot of dogs that are going out around now, right now. Before we end this video, I'm gonna just do his tail and I'm gonna get Lex to come in and do a close-up because I want you to actually, especially all you owners out there, to see how legitimately short it is. If you're not using these guards that we talked about at the very beginning of this video, you're gonna see how short this goes, okay? Sí, miren, lo que Jonah también les va a mostrar en un par de minutos, les vamos a mostrar en un par de minutos, en el fondo, como les decía, es para que ustedes vean lo corto que puede quedar si ustedes no ocupan, en el fondo, sus alzadores. Por eso es importante y queremos que ustedes vean las diferencias. Chicos, si su perro en la casa les queda de esta manera, es perfecto. Es mucho mejor que cualquier perro, en el fondo, o no que cualquier perro, pero que muchas peluquerías que a veces también no se realizan de la manera correcta. Esta es una peluquería que estamos realizando para la gente de su casa, pero para que la realicen de la manera correcta, sea quien sea, pero en este caso es para los dueños de sus perros. Y fíjense también, les vamos a dar un par de tips con las tijeras, pero es importante que ustedes sepan cómo trabajar bien con su máquina también. Scissors. I decided for this particular video I would give myself a handicap. These are the worst two pairs of scissors I could find in my existence. I don't even know. I'm not gonna point that. It's not because they're bad. They're just really, you can probably get these on Wish.com, $10 or $12. They're a little bit blunt nose, so a little bit more careful and cautious when you own out there. These scissors are like older than Madison. Bien, miren qué importante esto también que nos está comentando Chona, Fíjense las tijeras que ella tiene. Tiene unas tijeras en el fondo. Porque acordémonos que este es un video para la gente de la casa. Entonces, no necesitamos las mejores tijeras ni las tijeras con mayor filo ni nada. Porque justamente como muchas veces... como muchas veces... podemos ver en el fondo, no necesitamos, ¿por qué no necesitamos las tijeras con más filo? Porque obviamente como es un video dedicado a gente que no es profesional en el fondo, que es gente que es dueño de su perro, estas tijeras les van a resultar mucho más fáciles para no cometer accidentes. Y eso es lo que nosotros le queremos tratar de transmitir. Ella fue a buscar en estos momentos otras tijeras, porque como ella nos comentó, estas son unas tijeras súper viejas, pero es la tijera que ustedes van a encontrar en la casa. Esto está hecho para los... Fíjense, es una tijera antigua, pero es una tijera que de verdad les va a servir, porque en el fondo nosotros les queremos dar los tips, pero más que los tips, les queremos enseñar la seguridad con los perros en la casa. No, this might not work, but if you do have a pair of shears that aren't quite working, what you should do is oil that's open. Just a second, please. Fíjense también en el trabajo que estuvo realizando Madison acá, ustedes pueden ver que ella lo hace con suavidad también. Fíjense en esta parte y en cómo toma la máquina. Fíjense, va pasando lentamente, lentamente, chicos. Va pasando, y fíjense en la posición de la mano. Es importante que sepan cómo agarrar, en este caso, la clipper, para que lo tengan súper presente. Ella lo toma como forma, como si fuese un lápiz, lo va haciendo lentamente para justamente no dañar. Y sobre el pelo, no tienen que cargar absolutamente tampoco la máquina, ¿no? Esa no es la idea. Acuérdense que es un trabajo para que ustedes puedan realizar en la casa, y más allá de poder realizar en la casa, de que lo hagan con cuidado, que tengan preocupación por el perro, eso es lo más importante. That's a good little hack. It didn't work perfectly, but it didn't work horribly. Those weren't working at all. So if you get a pair of scissors that aren't working, use a bit of oil. Chicos, ustedes tienen, acuérdense que es un video para la casa. Entonces, por eso también les queremos mostrar esta parte, les queremos mostrar en el fondo con una tijera que van a encontrar en su casa y que quizás no van a resultar de la mejor manera. Pero, ¿qué pueden hacer?
ustedes le pueden poner, aceitar las tijeras y las pueden ocupar. Y de esta manera van a poder realizar un mejor trabajo. Entonces, no se preocupen si no son las mejores tijeras. Lo importante siempre es que se preocupen del ferro. Ella en estos momentos cambió las tijeras, pero así todo es una tijera que también tiene años, que también tiene su tiempo, pero que le permite trabajar de una manera correcta, porque obviamente no queremos las tijeras más filudas en estos momentos, porque es para todos ustedes. This is hard with bad scissors, by the way. So if you can afford to get a little bit better scissors, if you're an owner out there, go on the grooming groups. There's lots of secondhand scissors. They're way better than these. Ustedes también pueden encontrar tijeras, chicos, de repente de segunda mano, ¿ah? Tengan eso presente, quizás también les puede servir mucho. O sea, si ustedes se pueden meter en internet, si ustedes se pueden meter en internet en el fondo y ver este proceso, les va a ayudar muchísimo también. How are we? Head on? How are we? Yeah, pretty much. Yeah. Alright, the fish. The money shot. Well, I don't know how much of a money shot this is. Again, we're reaching out to the owners out there. That's who this is primarily. Why we did this was just a regular, everyday owner. It wouldn't matter if this was a Shih Tzu, a Labradoodle. All of these things would still apply. Remember, you're not going to take the clipper and go backwards. You're going to put the attachment on. If you can afford to upgrade to professional, it's a matter of about $50, you should. Wahl has some great deals. If you go with Wahl, they have a 1-year guarantee on everything. Es importante que tengan presente esto, chicos. O sea, la verdad es que también puedan contar con una buena máquina, a un buen precio, y en el fondo, que también ahora van a ver el trabajo que ella va a realizar en la parte de la cabeza, para que ustedes también lo puedan comprender y lo puedan realizar en su casa de la mejor manera posible. So again, owners, I was trying to think of safety first for you. This isn't normally how I would teach every groomer how to groom. I was trying to think about how I could just give you the safest way to groom, especially owners, primarily. So again, we showed you on the feet how to scissor without actually using the scissors. If you're going to be around the eyes, you have to be very, very careful. And so I'm going to just, he's already back and blow dry. I'm just going to use this, be very careful, and you're just going to go in and edge it in around the eyes. Now, you're going to have to judge. Some dogs will be more nervous of this than a pair of scissors. If it's a matter, if the dog is really nervous about it, just put a ponytail in it and chop it off. Like, don't worry about it. Nobody's judging you on this. We're trying to make you have the most positive effects to get through this, you know, what we're going through right now. Sí, fíjense, chicos, también que es importante que ustedes esto lo tengan presente. O sea, nosotros les mostramos cómo pueden trabajar sin tijeras en la parte, en el fondo de los dedos de este poodle, y que eso también es sumamente beneficioso, porque en el fondo ustedes pueden trabajar solamente con una máquina y lo pueden hacer. Ahora Chona les está mostrando las dos maneras, con las tijeras obviamente, pero también ella les mostró cómo hacerlo con la máquina. Tienen que hacerlo con la máquina en el fondo y pasar suavemente. Eso lo tienen que juzgar por ustedes mismos y depende del perro. Acuérdense que este es un trabajo que estamos realizando para la gente también y los tips para su casa. Entonces, si su perro se pone nervioso con la máquina, bueno, le pueden poner un moño en el fondo y ahí lo pueden cortar y listo, y se acabó. Entonces, no se compliquen, la verdad. Si lo pueden hacer, súper bien. Si no pueden, bien también. Les dejo intentarlo, pero lo más importante siempre, chicos, que se preocupen de su perro. Su perro es lo más importante. You are just an... All right, so then, I don't know. If you're having a hard time with it and you're an owner, just simply just take an elastic and just put it there. It'll keep it out of the dog's eyes. You don't have to worry about injuring the dog, any of those sort of things. Remember, today we're really reaching out. We have a ton of other information on our channel. If you are an owner that you want to go and watch some of this stuff, I totally highly recommend that for you. But just for a regular, everyday poodle, even if you are an owner and you want to get better, we've set our foundation. Now we're going to just tip the head over. And you can already see the two lines. Now we're going to take it shorter, obviously, because we've taken them quite short all over.
Fíjense, chicos, en lo que está haciendo Chona. La verdad es que ella les está mostrando este trabajo. Si ustedes lo pueden realizar con su perro, háganlo, ya que van a tener el feed de cómo hacerlo. En el fondo ella marcó su línea, ¿verdad? Ella marcó sus dos líneas primero, que eran las líneas de acá que podíamos ver en la parte del cráneo. Y después, como nosotros ya tenemos todo el cuerpo, ustedes se pueden fijar afectado. Es cosa de quitar el pelo, que está más largo, y así ella va a poder generar todo un trabajo más uniforme. Esto es si lo pueden realizar, chicos. Si no lo pueden realizar, bien también, ustedes le hacen un moño. La idea es que no dañen al perro, pero chicos, si ustedes también son groomers y están viendo esto, para que también vean cómo lo pueden realizar y mejorar de gran manera. So when you're coming around on this, you know, you can make this as long or as short as possible. The general mistake that I see all owners do, and groomers, not just owners, is they take the scissors and they go right back here, and then you look at it for the next 6 weeks. So if I can just give you an air of caution, just tip the head over a little bit. It gives you a little bit of leeway this way. You know, it's sort of like when you cut your own bangs and when you do it and then all of a sudden it's 2 inches shorter. So just kind of think of it that way. Okay, fíjense, chicos, lo que está haciendo Chone, lo que nos está tratando de explicar. En el fondo, ella tira todo el pelo para adelante, porque muchas veces hacemos todo lo contrario. ¿Qué es lo que hacemos? Tiramos o cortamos y cortamos el pelo hacia atrás y después el perro va a tener así los ojos y va a estar mirando como al perro de 6 meses. Entonces eso ténganlo presente. Este video, si bien está siendo realizado y se lo queremos entregar con mucho cariño para la gente en su casa, también es para los groomers. Entonces esta parte, chicos, les puede servir mucho. Acuérdense siempre, es para adelante, como ella hizo con el peine, y luego ella cortó justamente para tener toda esta forma y esta línea de mejor manera. Thank you guys so much for tuning in to GGTV Groom with me. I'm going to give you this awesome ear trick one more time. If you have any requests for us, send them our way. We are having such a blast here. We are on TikTok, we are on Snapchat, Instagram, Twitter, we're doing it all. Chicos, la verdad estamos sumamente agradecidos. Ahora les vamos a dar los últimos tips. Ahora les vamos a mostrar la última parte de las orejas para que ustedes lo tengan súper presente. Estamos sumamente contentos. La verdad es que estamos en todas partes. Estamos en todas partes. Estamos en Twitter, estamos en TikTok, estamos en Facebook. Disculpen. Estamos en el pelo del... Me pegó, disculpen, chicos. Pero la verdad, fíjense ahora también lo que está haciendo Chona, en el fondo, cómo está trabajando esta parte de la oreja, así que presten mucha atención. One thing I just wanted to say is that our popularity is growing so much in the Spanish countries, thank you, Felipe, but not only in South America, but also in Spain. We are growing so much, and thank you. We just want to send that big, huge chubby heart out to all of you. We really wanted to speak mostly to every single owner out there. Just remember, at the end of this video, if you're still here, legitimately, these tricks will work on every single kind of dog out there. If it doesn't work, you send me a personal request, and I promise you I will address it. Thank you, guys. Chicos, la verdad es que, bueno, Chona está sumamente agradecida del cariño que todos le tienen de la gente que también habla español. Por eso también hemos querido realizar esto con mucho, mucho cariño. No solamente en Latinoamérica, sino que también en España y en Europa, que también hablan castellano. Entonces, la verdad es que estamos sumamente contentos y solamente agradecidos de todo el trabajo que estamos realizando para y con ustedes. So before we check out, Lax is going to come over here and he's going to shave. And I'm going to tell you why we did this whole video, because I've seen a lot of crazy stuff going on this week. Right up to the microphone issues. There we go. Okay. So remember at the beginning of this video, I gave you caution as to why you had to use the guards, okay? And this is what happens when you are using it without the guard. Now look. We use the green guard and how beautiful that looks. And, oh, yay, that's so awesome. If I use that on what you are getting this clipper at, this is legitimately, if you go with the hair, how short that is to the skin. Okay, now one more time, we're gonna go against the hair. This is what I keep seeing your videos of, is you're going against the hair.
And that's really shit. Miren, chicos, la diferencia. Y fíjense también como Lex nos está mostrando en estos momentos el trabajo que está realizando. Fíjense la diferencia que pueden ver. O sea, esto llega a la piel. Si ustedes no ocupan, en este caso, no ocupan un alzador, fíjense la diferencia que pueden marcar. Y créanme, ustedes lo pueden apreciar, esto es mucho mejor trabajo cuando ocupamos alzadores a cuando no lo ocupamos. Así que fíjense cuando ella lo hace de la manera y la diferencia. Eso va directamente a la piel, entonces no es recomendable en todo el cuerpo, obviamente. You can see how crazy short this is. Oh, you guys, you use this. I want to thank you so much for this live episode at GGTV. Please like, share, and subscribe. Yeah. GGTV.